Indigna factis recipimus. Recibimos la recompensa que hemos merecido. Sobre todo si se la juegas a Ivory. Es de la Biblia. El ladrón arrepentido. Dimas. Ivory estaba un poco obsesionado con él. Ivory no me parece de los que se arrepienten. Pero en su cabeza seguro que se veía así. Esa puerta no cede, tendremos que pasar por encima. Odi mecum eris in paradiso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Menudo paraíso. Si me echas una manita. Eso no me parece muy firme. No lo son. Con cuidado. Bienvenidos al barrio de Ivory. Es un sitio precioso. Salvo por los problemas estructurales y la humedad. Está claro que los desagües no funcionan. El sueño de un fontanero, así que... Creo que alguien reventó la presa y lo inundó todo. Lo había olvidado. ¿Se te da bien? ¿Y cuál dirías que es la de Ivory? Apostaría por... esa. La que sigue intacta. Oh. A ti tampoco se te da mal. Bueno, ya sabes, he practicado algo, leído algunos libros... ¡Mierda, mierda! ¿Qué? ¿Qué? En la puerta principal. ¿Sam? Sigue vivo. Sí, por ahora. Vamos. Vale, atenta por si viene alguien de Shoreline. Sí. Por probar... ¿Estás bien? Sí. Por aquí, cuidado con la cabeza. ¿Eh?
casa de Christopher Condell. Mierda, Shoreline. Elena, al suelo. Los veo. No pienso caer sin luchar, Rey. Inténtalo. Te estamos esperando. Yo te estoy esperando. ¿Por un tío? ¿Con lo que ha pasado lo preguntas en serio?
Vaya, qué raro. Ni siquiera nos han visto. Sí. Buen trabajo. Tú también. ¿Cuánta gente te has traído, Dani? Tiene un ejército entero. ¿Habrán encontrado el tesoro? Espero que no. Por el bien de Sam. ¡Qué macabro! Va dirigida a Richard Watt. Firmado Adam Baldrige. ¿Los dos eran fundadores? Sí. Parece que se enemistaron, pero ¿por qué? Codicia, paranoia, dinero. Pues sí, más dinero, más problemas. Esta ventana. Mira, podemos trepar por aquí. Sí, pero está demasiado alto, incluso con impulso. Pues busquemos por aquí. ¡Ah! ¡Refrescante! Vamos allá. ¡Mira abajo! Primero. Oh, qué galán. ¿Quieres que haga de cebo? No, estaba siendo todo un caballero. Y solo te tomaba el pelo. Ya, bueno, mi pelo está bien como está. Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Pues mojado, cansado, magullado. Tengo hambre. Me gustaría comer algo. Aparte de eso, estoy bien. Mira. Uf, vamos, va.
Sigamos adelante. Venga, tratemos de atajar por esta casa. Sí. Yo te sigo. ¿Crees que los colonos inundaron este lugar? Bueno, tenían motivos para hacerlo. Pero, ¿no crees que fueran ellos? Es que me parece raro que todas las casas estén bajo el agua, excepto una. La de Avery. Exacto. Mira esto. Seguro que es del Gansway. ¡Qué preciosidad! ¿Y esto qué es? Dios, se pusieron en plan el señor de las moscas. No bromees. A ver si hay suerte y no llegamos tarde. Esos cañones parecen modificados. Sí, defensas improvisadas. Supongo que no esperaban tener que pelear entre sí. Eso parece. Mira qué bonita el agua. Es la hora del baño otra vez. Nate, por ahí.
Eso parece una salida. Tienes razón. Es más duro de lo que parece. Espera, te lo voy a bajar. Genial, gracias. Como contrapeso no tienes rival. O sea, a ver. Es que lo es. He tragado algo de agua. ¡Listo! Voy a buscar una forma de que subas. ¿Esto servirá? ¡Vale, cuidadito! Hay que quitar esto de medio. Sí. Bien. Mira, el sello de Thomas Tew. Con que esta es su mansión. Segundo en el mando. Un ascenso en el escalafón pirata. Santo Dios. Parece que ha habido una fiesta. Que llegamos tarde. Nate. Mira esto. Es otro sello. Oh, Dios mío. Son ellos. Son los capitanes pirata que fundaron Libertalia. ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta, pero diría que fue la bebida. Eso parece. Entonces, ¿esto es una especie de secta de piratas ricos suicidas? Me da que no. No les pega. En nombre de Laura y Beryl le invitamos a la mansión mañana al atardecer. Ha llegado la hora del cese de las hostilidades y de reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad. Firmado Thomas Tew. ¿Qué te juegas? Thomas Tew, Henry Avery. Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio. Qué poco cortés por su parte. Vale, a ver. Estos de aquí iniciaron una revuelta porque querían quedarse el tesoro. Se ocuparon de todos los colonos, pero tenían que lidiar con sus compañeros. Y ahí fue donde todo se puso feo. Entonces Avery y Tew los invitaron aquí. Para... ¿cómo era? El cese de las hostilidades. El cese de las hostilidades. Avery da un gran brindis. ¡Por Dios y la libertad!
¡Arr, filibusteros, truhanes y eso! ¿Y entonces todos beben? Salvo estos dos. Y ya está. El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo a dos hombres. Ellos, algunos de los mayores piratas de la historia, murieron aquí. En un instante. En esta misma mesa. Increíble. Sí. Lo siento. Lo siento. ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están, deberíamos ir a la mansión de Avery. Sí. Vamos. Ahí. Para la posteridad. Aquí arriba. Despacio. Detrás de ti. Ten cuidado. Estoy bien. Lo tengo. Nos vemos arriba. Hola. Nate, el camión de Shoreline sigue ahí. Ya lo veo. Mantén los ojos bien abiertos, ¿eh? Más cañones, como en la mansión de ti. Supongo que el veneno es más fuerte que el cañón. ¿Qué? Ya sabes. Como acabó envenenado, ya ha sido malísimo. Lo siento. Pues sí, la verdad. Y es oficial, estamos en la casa de Henry Avery. Ostentoso es todo aquí. ¿Por qué no mató a Thomas Tew? ¿Era su mano derecha o algo parecido? Sí, exactamente. ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoide? Me recuerda a mi primer empleo. ¿Con aquel productor de televisión? No, con el gerente de Macho Nacho. ¿Trabajaste en un Macho Nacho? Fue en el instituto. ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata paranoide.
era gerente de un macho Nacho. Ten cuidado, ¿vale? Mira, Shoreline se ha atrincherado en la entrada. Y ha dejado un buen montón de huellas sobre el barro. Veamos a dónde fueron. ¿Y dónde está la gente de Shoreline? Sí, a estas alturas ya tendríamos que haberlos visto. Ya, como si se hubieran desvanecido. No pensarás que son fantasmas de piratas. No bromees con eso. Premio. Más huellas. Anda. Elena, mira esto. Unas huellas cruzan esta puerta. Mierda, está bloqueada por el otro lado. Lo cual solo tendría sentido si... hubieran encontrado algo. A ver, ayúdame a empujar aquí. Sí. ¡Mierda! ¡Shoreline! ¿Estás bien?
Sí. Nos estaban esperando escondidos. Ya. Vale, vamos a abrir la puerta. A ver qué es lo que no querían que encontrásemos. Vale, vamos allá. ¿Lista? Muy buenas. ¿Qué pasa? Es una carta. Firmada por Avery. ¿De veras? Léela. Mis leales súbditos, ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso, debemos preservar sus riquezas. Ese traidor de Tew conoce nuestros secretos y sin pausa, destruir la presa, limpiar Nueva Devon. Vamos allá. Ajá. Y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo. Tew y Avery se traicionaron. ¿En serio te sorprende? No, supongo que no. Aquí tienes. Gracias. Busquemos ese pasadizo. No hay más huellas, se terminan aquí. Vale, ¿y a dónde fueron? Fantasmas de piratas. Echemos un vistazo. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Una copia de la orden de detención británica contra Avery. Parece que se enorgullecía de ser el hombre más buscado del mundo. Es el mechero de Sam. ¿Se le ha caído? Sí, a propósito. Lo que buscamos, sea lo que sea, tiene que andar por aquí cerca. Tiene que haber otra forma de salir. Puede que el pasillo que mencionaba Avery en su carta. Pero ahí el interruptor. ¿Será un interruptor? No. Nate. Sí. ¿Has encontrado algo? Eso creo. ¡Vaya! Qué bien que lo encontrase por nosotros. ¿Cómo lo has hecho? Hay una huella ensangrentada donde debería estar Libertalia. Y he apretado. Estupendo. La carta decía que Avery estaba trasladando el tesoro a su barco. Sí. ¿Tú crees que el tesoro seguirá en la isla? Pues... creo que eso ya no importa.
Vamos allá. Mucho cuidado, Nate. La cabeza. Sí. Parece que Avery se construyó una cueva del pánico. ¿Hasta dónde llegará? ¡Mierda! Vamos a descubrirlo.